sus cosas, déjale un escrito en donde le digas: no te necesito, ni ya ven a mis brazos. Estaré contento cuando escuche el ruido que harán tus zapatos. Si un día te fuiste.
Yo soy Joaquín. El Pato Ramos. Y quiero hacerte una cordial invitación para que me escuches todos los sábados y los domingos a partir de las 12 del mediodía hasta las 10 de la tarde. Los sábados me acompañas en Pato Sin Fronteras. La mejor música y el mejor ambiente para tus oídos. Y el domingo me acompañas en el cuartel 103.5. Recuerda, sábados y domingos de 12 a 3 de la tarde, solo por el 103.5 de tu FM y www.radioromita.com.mx. No te lo pierdas, te esperamos. Somos Radio Romita. Atención, le pasamos sus cassettes y LPs a CD, videos de sus eventos a DVD, le ofrecemos las mejores revistas, libros de superación personal, memorias USB, SD, CDs limpiadores para láser, reproductores de memoria, MP3, servicio de anuncio en carro de sonido, grabamos spots comerciales para difundir comercios, productos o servicios profesionales, presentaciones para grupos y DJs. Informes en el puesto de revistas Publicaciones Díaz, Portal Arteaga, casi esquina con Obregón, rumbo al mercado, frente a la fonda de la señora Olga. Nuestro horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Le ofrecemos calidad, atención y buen precio. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Agradecemos su preferencia. Recuerde, estamos en el Portal Arteaga, casi esquina con Obregón, en Romita, Guanajuato. Publica Días. Ya son las 9 de la mañana con 28 minutos, queridos amigos. Gracias por estar sintonizando Radio Romita. Es un placer de verdad saber que nos está escuchando bastante gente. Recibimos una llamada telefónica de la señora Patty Lara, que saluda a su esposo Juan Manuel López, más conocido aquí en los bajos mundos, como dice el Freddy, como el Guaymas, que ahorita anda allá por King City. Cordial saludo hasta King City, por ahí nos está escuchando nuestro amigo Guaymas. También salud para su familia, ¿verdad? Para la familia López Juárez, la familia Lara López, a sus hijitos, Sofí. Hola Sofí, ¿cómo estás? A Vianita, a Juanito y a Baltita. Un cordial saludo para la familia. De verdad nos da bastante gusto que estén sintonizando Radio Romita en esta hermosa mañana de sábado. Recuerden que a las 10 vienen los temas infantiles para que no le cambien. Ahí si tengo oportunidad yo voy a estar de 11 a 12 de la, del día, una hora más. Pero vamos a ver cómo funciona la situación. Pero no se les olvide que de 10 a 11 tendremos la mejor música infantil. Saludos ahí a todos los amigos que nos están escuchando en los diferentes barrios de nuestro hermoso Romita, de Lisiaga, Guanajuato, así como sus colonias, sus comunidades, y a todos los vecinos y a ustedes que nos escuchan vía internacional a través de www.radioromita.com.mx, en www.spreaker.com. Por ahí estamos también transmitiendo. Si ustedes tienen la oportunidad, pueden meterse al internet y este programa que estamos en vivo ahorita en estos momentos pueden descargarlo y escucharlo ahora que ustedes puedan y tengan deseos de escuchar a este humilde servidor campesino del micrófono, don Kiko Díaz. Así me dicen los muchachos, ¿verdad? Bueno, pues está bien, ¿verdad? Aquí estamos haciendo lo que podemos hacer para Radio Romita con gusto y placer, atendiendo estos llamados. Y a ustedes, amigos, cordial saludo ahí para nuestro amigo Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Ahí va tu tema, enseguida regreso, no le cambien. Estás escuchando Radio Romita, la radio radio diferente, la más perrona, la doble R, claro que sí. Regreso, no le cambien, continúen con nosotros. Escuchas la doble R. Seguimos con la mejor música aquí en Radio Romita. Ahora tenemos a Cornelio Reina. Nos interpreta Lágrimas de mi barrio. Voy con mi llanto por las calles de mi barrio,
herido va también mi pobre corazón. Una gran pena me atormenta y me enloquece, porque no he conocido la verdad ni comprensión. Por todo el barrio se conoce ya mi llanto, porque he llorado yo como loco sin parar. Solo las copas dan valor a mi existencia, y solamente muerto se acaba mi llorar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón. Mi pobre llanto se regó por todo el barrio, y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. No tengo amigos porque no son sinceros, solo Dios sí conoce la verdad y el amor. Una mujer se fue de mi existencia, dejándome un recuerdo que nunca olvidaré. Otra jugó con mis nobles sentimientos, por eso en este barrio por siempre lloraré. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón. Escuchas la doble R. Los invito a escuchar O me voy o te vas, Marco Antonio Solís. Acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives remendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en santa paz. O me voy o te vas.
con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz. Oh, me voy o te vas. Sorprenda a mamá con un regalo de Mueblería Santa Cecilia. Tenemos los mejores precios, surtido y calidad en muebles. Salas, recámaras de una y más piezas, roperos, tocadores, estufas, comedores y una gran variedad de muebles y accesorios para el hogar. Con toda confianza, venga y admire nuestra sala de exhibición en Aldama número 31, Romita, Guanajuato, zona centro, Mueblería Santa Cecilia. Atención, le pasamos sus cassettes y LPs a CD, videos de sus eventos a DVD. Le ofrecemos las mejores revistas, libros de superación personal, memorias USB, SD, CDs limpiadores para láser, reproductores de memoria, MP3, servicio de anuncio en carro de sonido. Grabamos spots comerciales para difundir comercios, productos o servicios profesionales. Presentaciones para grupos y DJs. Informes en el puesto de revistas, publicaciones días. Portal Arteaga, casi esquina con Obregón, rumbo al mercado, frente a la fonda de la señora Olga. Nuestro horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Le ofrecemos calidad, atención y buen precio. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Agradecemos su preferencia. Recuerde, estamos en el Portal Arteaga, casi esquina con Obregón, en Romita, Guanajuato. Publicaciones de días. Centro de Nutrición Rossi, ubicado en calle Rocha, número 6, los mejores productos naturistas para su salud y belleza, atendido por su propietaria, la maestra Chita, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y domingos, de 9 a 4 de la tarde. Centro de Nutrición Rossi, patrocinador de Radio Romita. Semanario Mi Ciudad, lo que sí es noticia para Guanajuato, Silao y Romita. Gracias por su patrocinio. Ok, amigos, ya estamos de regreso después de haber escuchado estos patrocinios y los invitamos a usted que desee formar parte de ellos. Pues únicamente lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con su servidor o bien a través de la línea telefónica 432-103-4694 o con cualquier miembro de la asociación Todos Unidos por Romita, como es el amigo Toño, el amigo Freddy y un servidor.
De ahí en más, pues hay promotores debidamente identificables, pues háganle caso en cuestión de eso, y si no, llámenos al 432-103-4694 y nosotros vamos, claro que sí. Un saludo ahí a nuestro amigo Pepe Guadián, un cordial saludo, ¿verdad? Por ahí en su papelería, que por ahí creo ya Alfredi fue a verlos. Bueno, digo que iba a ir hoy, a ver si va, para que sea patrocinador de Radio Romita. Bueno, vámonos con más música que tenemos ahora en este sábado, porque ya se está acercando la hora en que me tengo que retirar. Faltan 18 minutos antes de las 10 horas, 10 de la mañana, en este hermoso sábado. 18 y las 10, y vamos a escuchar un tema viejito para cambiar de ritmo. ¿Qué les parece? Algo bailable. Tenemos a continuación a los Socios del Ritmo con un tema que yo sé que está pegajosito y bonito. Enseguida regreso, no le cambien. Estás escuchando Radio Romita. Se llama el Chilito Piquín. Nos vamos con el monstruo del trópico, Acapulco Tropical, Walter Torres, el cangrejito playero. Buenos días, feliz sábado. Está sintonizando Radio Romita. Ay, cangrejito playero, camina la arena, va buscando a la nena, que se van en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parece una antena. Bien, 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 muchachos, con la palma al ritmo, con la palma al ritmo. Y ahora viene el acordeón. Yep.
Bien, 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 bien. Agarramos sus parejas, agarramos sus parejas. Y ahora chiflando todo, chiflando todo. Y otra vez el acordeón. Bien, bien, bien. Y ahora con el tacón en el piso, con el tacón en el piso. Y ahora sabor de la guitarra. Ay, ay, ay. Así. Ahí la lleva. Escuchamos al monstruo del trópico Acapulco Tropical con este tema titulado El Cangrejito Playero. Gracias por estar escuchando Radio Romita. Es un placer saber que nos están sintonizando. Faltan 12 minutos antes de las 10 de la mañana. Ya casi nos vamos. ¿Cómo ven, hombre? Rápido que se va el tiempo. Quisiéramos estar más tiempo aquí, pero pues desgraciadamente hay que hacer otras cosas. Hay que trabajar, porque recordemos que el trabajo aleja el vicio, el fastidio y la miseria. Lo decía muy bien atinadamente el señor Don Panchito, en paz descanse, el amigo Pancho de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en una estación de radio que, por cierto, pues ya muy poco se escucha. Con eso de que ya la trasladaron a FM todas las radiodifusoras, pues ya la M se está quedando obsoleta. Bueno, pues vámonos con otro tema para recordar aquellos tiempos bonitos. Tenemos a Mickey Laure con La Rajita de Canela. No le cambies. Estás escuchando Radio Romita. Yo soy Francisco Díaz, Kiko Díaz. Faltan 11 minutos y las 10 de la mañana. Gracias por escucharnos. Marina le gustaba la canela, y yo siempre le tenía su rajita de canela. Ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar, y te puede quemar, y te puede quemar, y como la candela. Yo quiero que me dé la rajita de canela, yo quiero que me dé la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela. A Marina le gustaba la rajita de canela, ella siempre me decía, la rajita de canela, no te lo puedo dar. La rajita de canela, la rajita de canela, no te la puedo dar. La rajita de canela. Mira, amigos, con este tema musical nos despedimos de nuestros amigos que nos están sintonizando a través de Spreaker.com. Gracias. Gracias por escucharnos. Recuerden que estos capítulos de Radio Romita los pueden descargar a la hora que ustedes puedan. Únicamente métanse a www.spreaker.com o bien en YouTube. Métanse a YouTube, le ponen Buenos Días Romita, y a partir de 2 horas que está, hacemos la transmisión en vivo, ya queda ahí el podcast de este programa para que lo escuchen a la hora que ustedes puedan. Pueden escucharlo posteriormente en su celular, en su memoria, en su iPod, donde quieran quemarlo en un disco y escuchar Radio Romita. Recuerden que estamos por internet, www.radioromita.com, spreaker.com, y en YouTube encuentren los capítulos de Radio Romita, algunos programas. En este caso, busquen este programa como Buenos Días Romita y ahí encontrarán el podcast con la bonita música de este programa. Así que felicidades, amigos que nos escuchan por Speaker. Nosotros continuamos un ratito más a través del 103.5 en banda de FM y por www.radioromita.com. Yo soy Kiko Díaz. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Y ahí nos estamos escuchando para los amigos de Spreaker. En Radio Romita continuamos. Gracias. Buen día. Feliz sábado. Adiós, adiós.